Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría. Deja tu like, Saiyan de clase alta. Si no lo haces, eres un insecto. Y sin más, ¡comencemos! Dimensión Dragon Ball, planeta Tierra. Bills, ya cumplimos con nuestra parte. Recuerda bien que no tuvimos que ver en esto. Vegeta, descuiden, ni una palabra de esto mencionaré. Whis, tenga mucho cuidado, señor Vegeta. Le deseo buena suerte. Vegeta, gracias Whis. Llegó la hora de actuar. Planeta Tierra, Corporación Cápsula. Gohan, ya está aquí. Hay que prepararnos rápido, pelón. Krillin, si lo atacamos ambos, podemos derrotarlo. Hay que trabajar en equipo. Yo iré adelante. Al momento de darte la señal, ¿intervienes? Krillin, es un plan arriesgado, pero supongo que está bien. El príncipe se dirigió hacia la Corporación Cápsula. Así que volviste para patearte de nuevo el trasero. Vegeta, ¿qué fue lo que dijiste, insecto? Lo dijo muy enojado. Gohan, no sabes lo bien que la pasé con tu esposa. Dijo burlonamente. Vegeta, qué bien por ti. Mientras tú pasabas el tiempo con ella, aproveché de entrenar y volverme más fuerte. Gohan, sigue siendo el mismo orgulloso de siempre. Es por eso que no logras avanzar. Vegeta, estás completamente equivocado. Ni te imaginas de lo que soy capaz. El príncipe empezó a emanar una gran cantidad de poder, dejando muy sorprendido al Saiyajin. Gohan, nada mal. Pero nada se compara con esto. Gohan comenzó a emanar también su poder, mostrando su valía. Krillin, recuerda bien, no bajes la guardia, mantente siempre alerta. Vegeta, ¿acaso necesitas que ese pelón te diga lo que debes hacer? ¡Qué patético eres! Solo es una motivación para mí, deberías estar preocupado después de todo. En eso el príncipe se lanzó hacia el Saiyajin, intercambiando fuertes golpes y patadas, creando muchas ondas de viento. Dimensión High School, Club del Ocultismo. Rías, ¿en serio lograste convencerlo de que se quedara? Lo dijo curiosamente. Con eco, completamente, una vez que termine con su propósito, vivirá en este mundo. Rías, excelente trabajo, pequeña amiga. Sin duda tú serás una excelente presidenta. Con eco, sí, creo que estoy lista para suplirte en cualquier momento. Por otro lado, Goku en su mente, ¿qué estarán murmurando esas dos? ¿Acaso estarán armando un plan? Espero saberlo pronto. Y sí, ya estoy listo para partir. Tengo lo suficiente. Kiba, sí, llegó el momento de hacerlo. Zenobia, oye Goku, ¿acaso debemos preocuparnos por alguna anomalía de tu dimensión? Goku, no se preocupen, el aire es igual de fresco como el de aquí. Zenobia, perfecto, supongo que no será necesario llevar esto. Aquí no, Ara, ustedes sí que están bien preparados. Irina, sí, tengo mucha curiosidad de conocer nuevos mundos. Goku, recuerden que esto no será una visita, como piensan. Y sí, sabemos perfectamente lo que iremos, solo necesitamos de un plan. Goku, tengo uno en mente, pero debo discutirlo con su presidenta. Kiba, bien, hay que darnos prisa, ya quiero combatir con esa gente. En eso llegó Ria diciendo, ya lo decidí. Necesito que alguien se quede durante mi ausencia. Goku, eso no lo veo claro. Todos están decididos a ir. Eso no será posible. Deben quedarse uno o dos para representarme. Aquello, yo podría. Pero no quiero quedarme en este lugar mientras ustedes se divierten. Zenobia, yo voto por Irina. Seguramente lo hará bien. Irina, pero quiero ir hacia ese lugar. No me hagas esto. Zenobia, lo hago por tu bien, necesitas quedarte en este lugar, no puedo pelear y protegerte a la vez. Rías, decidido, Irina se quedará junto a Kiba y Asia. Kiba, pero Asia está en sus prácticas de la iglesia, lo más probable es que no tenga tiempo. Koneko, decidido, todo quedó claro. Goku, supongo que es momento de marcharnos. Rías, cuento contigo Kiba, es por eso que prefiero dejarte aquí. Kiba, tus órdenes siempre las voy a cumplir, mi presidenta. Goku procedió a crear un portal hacia la otra dimensión.
Planeta Tierra, Corporación Cápsula. La pelea entre estos dos llegaba a su etapa final, donde ambos se encontraban muy heridos. Gohan, ahora Krillin, necesito que me apoyes. En eso aparece el mencionado delante de este. Vegeta, apártate, enano. Esto no tiene que ver contigo. Krillin, lo siento, Vegeta, pero Gohan es mi amigo y no le voy a dar la espalda. Vegeta, supongo que no me dejo otra alternativa. ¡Ah! Gritó el príncipe haciendo crecer su musculatura. Gohan, gracias Krillin, ya estoy completamente recuperado. Vegeta, no puede ser, ese enano le dio una semilla al ermitaño. ¡Ah! Gritó Gohan pasando a su estado místico. Krillin, acábalo ahora, no desaproveche esta oportunidad. Gohan comenzó a darle fuertes golpes al príncipe, donde este no podía seguir el ritmo por lo agotado que estaba. Vegeta, maldición, ha recuperado su energía por completo, siempre jugando sucio insecto. Gohan, te equivocas, es algo que siempre usamos para recuperarnos. Es una lástima que esta vez no se encuentre de tu parte. Gohan continúa arremetiendo contra el príncipe, dejándolo acorralado. Gohan, levántate insecto, quiero seguir viéndote sufrir. Vegeta en su mente, este será mi último ataque, debo acabar con este insecto de una vez por todas. ¡Ah! Gritó el príncipe, pasando su ultra ego. Gohan estaba preparado para esto. Lo dio sonriendo. ¡Ah! Gritó el Saiyajin pasando a su estado guay. Vegeta comenzó a darle fuerte golpe al Saiyajin, donde este no podía hacer nada para defenderse. Gohan, maldición, estaba seguro que iba a poder contigo. Vegeta, te equivocaste insecto, prepárate para tu final. ¡Ah! Gritó el príncipe lanzando su final flash. ¡Ah! Gritó Gohan lanzando su Kameha. Así los poderes chocaron, ocasionando una fuerte explosión. En eso se abrió el portal, dejándose ver los invitados. Rías, ¿en dónde estamos? Lo dijo preocupada. Goku, bienvenida a mi dimensión. Lo dijo sonriendo. Kuniko, vaya tanto fuego. Lo dijo con brillo en los ojos. Akino, no me digas que con eso debemos luchar. Ara, ara. Y sí, no puede ser. Nuestro poder no está a su altura. Rías, creo que no vamos a poder contra esto. Mejor nos retiramos. Kuniko, ya sabíamos a lo que nos enfrentamos. No hay vuelta atrás. Goku, ya no se puede confiar en nadie. Bueno, tengan cuidado. Goku se dirigió hacia la Corporación Cápsula, donde se encontraba destrozada. Vegeta, ¿acaso eres tú Kakaroto? Lo dijo levantándose. Goku, vaya este me adelantante a los hechos. Lo dijo seriamente. Vegeta, les debió una paliza a ese insecto. ¿Qué te parece? Goku, ya veo. ¿En dónde quedó? Preguntó curiosamente. Vegeta señaló el sitio donde este había caído lastimado. Goku se acercó hacia su hijo, diciéndole, todo el poder y codicia no te llevaron a ningún lado. Gohan, te equivocas, todo lo he conseguido, ha sido gracias a mí. Goku, ¿y para qué? Mírate cómo has terminado, solo y derrotado. Gohan, esto no termina hasta que lo decida, ahora Krillin. ¡Taioken! Gritó este dejando ciego a todos temporalmente. Gohan aprovechó ese momento para comer otra semilla del ermitaño. Vegeta, ese insecto lo volvió a hacer. Lo dio para quedar inconsciente. Goku, supongo que ahora es mi turno. Al parecer Vegeta no pudo completarlo. Gohan, estuve guardando la mejor parte por si pretendías aparecer. Krillin, acaba con él. No merece la pena seguir aquí. Goku, ustedes no son los que merecen la pena vivir. Hakai, dijo Goku, desintegrando a Krillin. Gohan, carajo, ¿en qué momento aprendiste la técnica de los dioses? Goku, ya desarrollé mis poderes. No estaba seguro de hacerlo, pero creo que es más que suficiente. Gohan, no dejaré que siga destruyendo a mi gente. ¡Ah! Así este comenzó a gritar, de nuevo liberando todo su poder. ¡Ah! Gritó Goku, pasando a su estado rojo con su guadaña. Goku, creo que te haré sufrir un poco por lo que me hiciste antes de acabar contigo. No te lo permitiré, lo digo este muy seriamente. Goku comenzó a arremeter contra su hijo, donde este no podía hacer nada, recibiendo daños mortales por la guadaña. Gohan, ¿en qué momento alcanzaste a cortarme? Lo dijo preocupado. Goku, al momento que empezaste a bajar la guardia. Gohan, maldición, no lo vi venir, al parecer esta vez sí fuiste certero. Goku, llegó tu hora, traicionero, lo dijo creando un Hakai. ¡Ah! Gritó Gohan lanzando su poder hacia los chicos.
Goku, no, gritó este desesperado. Gohan, bajaste la guardia, te acabaré. Goku volteó, aplicándole el Hakai a su hijo, desintegrándolo por completo. Al disiparse el humo, Vegeta usó su cuerpo para detener el ataque de Gohan. Kuneko, señor Vegeta, ¿acaso se encuentra bien? Vegeta, cuida bien de ese insecto. Necesitará buenas personas como ustedes. Kuneko, entiendo, señor. Fue un placer haberlo conocido. Vegeta, el placer fue todo mío. Fueron sus últimas palabras. Goku llegó diciendo, ¡Vegeta! ¡No! Kuneko, después de todo fue un gran guerrero. Ryas no lo conocía, pero terminó con orgullo. Goku siempre fue mi rival en todo momento. Espero volverte a ver, gran amigo. Bill y Whis llegaron al sitio. Bills, ¿qué tienes pensado hacer ahora que todo terminó? Goku, mi tiempo aquí ha terminado. Voy a quedarme en la dimensión de ellos. Bills, entiendo, Goku. Me dejarás todo este desastre a mí. Goku, usted mejor que nadie sabe cómo arreglar las cosas. Whis, cuídese mucho, Goku-san. Venga a visitarnos cuando quiera. Goku, lo haré, Whis, en cualquier momento. Goku abrió el portal, volviéndose a la otra dimensión de High School. Kiba, ¿y bien cómo terminó todo? Lo dijo curiosamente. Kuneko, la verdad, no pudimos intervenir. El poder de esa persona estaba fuera de serie. Asia. Oigan, chicos, ¿quién es el nuevo integrante? Ryas, déjame presentarte a Goku. Será un nuevo miembro. Goku, gracias Ryas, gracias a todo. Bienvenido sea mi nuevo comienzo. Kuneko, te prometo que no te arrepentirás, lo digo sonriendo. Akino, bien, ahora que todo volvió a la normalidad, quisiera pasar tiempo con Goku. Ryas, yo lo vi primero, por lo tanto estará conmigo, lo digo seria. Vamos chicas, no es para tanto. Primero quiero conocer más de este lugar. Kuneko, es por eso que te llevaré. Vamos, no te quedes ahí parado. Goku sintió yéndose del lugar con la Nekomata. Zenobia, al parecer Kuneko sí sabe cómo hacer las cosas. Así los miembros comenzaron a reírse por lo que había pasado. Goku comenzó una nueva etapa de su vida, conociendo nuevas costumbres, nuevos hábitos y sobre todo a nuevas personas que le cambiaron la vida. Fin.